Hace algunos años, el gluten era prácticamente desconocido. Hoy en día, mucha gente habla de gluten, de la intolerancia al gluten, de la sensibilidad al gluten, de la enfermedad celíaca. Nos causa malestar comerlo, pero ni siquiera sabemos el porqué. El gluten está constituido por un grupo de proteínas que contribuyen a unir los ingredientes de las comidas. Es algo así como un pegamento pastoso que le da consistencia firme a los panes y productos de pastelería. Y también se usa en muchos aditivos de los alimentos para darle cierta consistencia, viscosidad o volumen. Algunos de los alimentos donde encontramos el gluten son el pan, las tortillas, pasteles, galletas, pasta, pizza, ketchup, embutidos, salsa y hay muchos alimentos más. Ni siquiera tenemos idea de en cuántos alimentos podemos encontrar el gluten. El 80% del gluten está formado por un grupo de proteínas que se denominan gluteninas y gliadinas. Estas se encuentran en muchas semillas de cereales, principalmente en el trigo, la sémola, la cebada y en algunos tipos de avena. Aunque muchas personas toleran el gluten, los intestinos no son capaces de degradarlo completamente y se liberan entonces fragmentos tóxicos que alertan al sistema inmune, generando una reacción de anticuerpos para luchar contra estos. Consumir gluten también puede causar un aumento en la permeabilidad intestinal, desarrollando inflamaciones, flatulencias, irritaciones en la piel, alergias, diarreas y hasta daño en las vellosidades intestinales. Si usted presenta síntomas como estos, es posible que sea sensible al gluten. Consulte a su médico para identificar la causa de su malestar y así determinar el camino a seguir.